cotorros o que, pues ya no puede cuidar la gente, tratamos de adecuarlos para que puedan adaptarse aquí, ya que como son muy territoriales, no aceptan fácilmente a otros cotorros que los conocen. Por eso que tratamos de ponerlos a una jaula dentro de la otra para que pues se vayan conociendo. Hace aproximadamente como 2 meses trajeron 3 ejemplares del cotorro de cachete amarillo y pues se fue conociendo los loros. Esta guacamaya se encuentra naturalmente en partes de Panamá y de el Amazonas. Esta ave no es originaria de aquí y tristemente la ave no puede volar ya, por lo que no puede ser liberada por un micrófono. Y algo característico es que las hembras siempre se fijan más en el macho, que tienen los colores más brillantes para saber allá había otro. Ahí está. Un catán. Aquí tenemos los catanes, sí, sí lo veo, pero aquí estoy viendo los cambios. Son animales grandes, grandísimos. Y pues ahorita salieron a tomar un poco de aire. No se volvieron a meter, pero pues. Por ahí andan. A chivo hoy dicen. Pues, a ver, rapaces. Parece que son aguilillas. Aguilillas. Halcones no son, me parece que son aguilillas. Igual ahorita nos van a decir, pero miren, ya estoy tomando anticipadamente. En posición defensiva. Está bien que desconfíen del humano porque somos cabrones. Pues para distinguir la hembra del macho, pues son por los cuernos y por sus órganos. Y pues estos los trajeron por un sobrino de un directivo de Soviet. La historia de Patty es que el sobrino del directivo se llama Ángel y él, pues por su casa había una carnicería donde tenían a Patty. Y él siempre que pasaba, pues la veía y la saludaba. Hasta que un día le dijeron que a Patty ya, pues le iban a llevar y ya no iba a volver. Por lo que él, pues estuvo juntando para poder comprar a Patty y traerla para acá. Entonces, por eso es que está aquí Patty. Y a Oscar lo trajimos, pues para que Patty no anduviera solita, ¿no? Para que pudiéramos tener la pareja de... ¿Cómo están? ¿Mal? ¿Bien? Es súper tarde, pero bueno, vamos a empezar por este lado y vamos a alcanzar a ver 3 tortugas. ¿Qué? Quiero que las vean, ¿eh? Porque yo no las veo, la verdad. Exactamente. Estas tortugas son conocidas como Gofio y Orlandieri. Son tortugas endémicas del desierto de Tamaulipas. ¿Sí? Por aquí, ¿eh? Por ahí se han tocado más. ¿Cómo los diferenciamos? La parte de abajo. Tortuga lagarto. Tortuga lagarto, esas son carnívoras. Ahí las tenemos. Bueno, tenemos una. Pero está bien. Está bien metida en el agua. Tortuga cubana, chica. Otra quemis. Aquí se encuentra la cubana. Tortuga caimán, estas son las que más me impresionan en lo personal.
Miren su aspecto aterrador. Antes no han hecho una película que trate sobre estos animales. Aquí están en el fondo. Están metidas en el agua y no se van a alcanzar a apreciar muy bien. Ya tenemos un poco de... aquí. Aquí está... pues no, no se ve. Están metidas. Ahí se ve que está entre la tierra. En esa esquina, ahí está la tortuga. Así que van a tener que confiar en mí para saber que sí son. Y aquí hay unos borregos pastando a sus anchas. Pastando plácidamente. Y aquí los tenemos. Estoy equivocado, estas me parece que son gallinas de Guinea. Aquí ya se tienen un huevo. Ya tienen ahí un huevillo, a ver si... no creo que nazca porque no se ve que estén empollando. A ver. Y estos de acá son... Pavorreales. Como hay que saber, el macho... estos son machos porque... estos no están en temporada de reproducción, por eso no les han crecido las plumas. Ah, no, me parece que estas son hembras y el macho es el que ven ahí, al fondo. Me parece que son juveniles. La verdad no soy muy experto en aves, pero me parece que esos son juveniles. Y el mayor acá es el color azul, coloraciones azules. Miren, aquí tenemos un caimán. Allá tenemos ese pequeñín de allá, es un cocodrilo. ¿Cuál es la diferencia de un caimán y un cocodrilo? Que los caimanes tienen el hocico redondo y esconden los dientes. Los cocodrilos no, los dejan de fuera y son un poco más alargados de la cabeza, del hocico. Estos son juveniles, obviamente, son crías. Y pues aquí los acaban de regresar a su espacio. Miren qué chulada de coloración de las escamas. Allá tenemos un cocodrilo, una cría de un cocodrilo Moreleti, presumo, por la zona. Y pues ya la sacaron para que se den un buen chapuzón aquí en este pequeño estanque. Caimán y cocodrilo conviviendo entre primos pacíficamente. Venga. Si el video te gustó, por favor regálanos un buen like, eso nos ayudaría en el canal. También te pedimos que te suscribas, que es gratis, y active la campanita para esta y más notificaciones. Muchas gracias, hasta la próxima, amigos. Está guay. Vale, adiós.